Queridos amigos, han de dispensar la sonrisota, pero qué buena raicilla hay aquí en Mascota, Jalisco. Estamos aquí en este kiosquito y a un lado de este templo maravilloso que tiene unos murales dignos de un buen pintor renacentista, porque maneja los azules y sus complementarios que son los ocres, y luego están enmarcados por una cantera gris que hace una belleza de cuatro vitrales muy bonitos. Vengan a Mascota, les va a encantar este pueblo que tiene todavía sus calles empedradas, sus casonas, que han de haber sido de los hacendados, ¿verdad?, de los señores acomodados, pero que todavía afortunadamente se conservan tal cual, y que en veces son hoteles, en veces son restaurantes, y también hay algo que fueron los mesones a donde llegaban nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos en sus burros, en sus caballos, a pernoctar en estos pueblos. Le echaban un manojo de hoja al burro o al caballo por 20 centavos y ya ahí se iban a dar la vuelta en el pueblo y ahí dormían. Y ay, caray, hace viento, pero aquí estamos todavía. Oigan, pues no dejen de visitar Mascota, ya tenemos correo electrónico, escríbanos y les vamos a contestar, y además vamos a visitar su pueblo. Vamos a ver qué encontramos por las calles de esta bella población de Mascota, Jalisco. ¡Qué quesos y qué mates! Desde hace 42 años, prácticamente todo ese tiempo aquí lo he estado ejerciendo en Mascota, sirviendo a la población. Ya habíamos tenido el gusto de entrevistarlo hace unos 8 años, padre. Desde luego que sí, entonces en los lugares donde estuvimos lo han recordado, y quienes han visto a través de la televisión ese reportaje se han emocionado. Padre, ¿nos podría hablar del significado de la palabra mascota, por favor? En el tomo primero de las crónicas les pongo allí varios significados que dan. Desde luego, algunos, un significado chusco, dicen allí que había una mujer que vendía cenas, se vendía pozole, ella se llamaba Cota, y allí algunos le decían mascota y mascota, pero claro, eso pues no, es exacto. Hay la palabra mascuto, que viene del tarasco, y también dicen que significa pozole, ¿verdad? Y entonces pues, le dicen pozole a los de mascota. Una palabra española, también mosco, que significa hechicero, y entonces dicen que de ahí viene también mascota. Pero lo más común que se tiene allí, mascota, tierra de venados, ocotes y serpientes. Hay una historia que me gusta mucho de cómo se trazó la población. Pues cuando la Guerra de Reforma, el dato ese, un general envió a uno de sus subalternos que viniera a ver Mascota, a ver cuáles eran las entradas. Al llegar ya el señor recorrió Mascota y todo, de regreso llevó un comal, según nos dicen. Cuando le preguntan ya que diera el informe, tomó el comal, lo dejó caer contra el suelo, acomodó los pedazos y así es Mascota. ¿Por qué razón? Porque cada quien se fue acomodando donde quiso. Al tratar ya de urbanizar el pueblo, entonces por eso quedaron unas calles anchas, otras angostas, unas torcidas y así. Háblenos de la iglesia inconclusa. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cuándo se empezó y qué pasó? Bueno, es el santuario al Sagrado Corazón de Jesús. Como el pueblo iba creciendo, desde el año 1860 y aún antes, pedían las gentes que allá se construyera también otra capilla para la atención pastoral. Pasaron los años y al final, ya después, que cuando ya fue la nueva diócesis, 1891, el señor obispo ya aceptó también la construcción. Para eso enviaron personas caracterizadas de mascota a visitar las catedrales y santuarios de México. Al fin se decidieron por los planos de la iglesia de San Juan de los Lagos, que es una imitación esta también allí. Comenzó la construcción el 6 de mayo de 1896. Se trabajó hasta 1908, porque ya comenzaban también los problemas también revolucionarios. El señor cura que estaba al frente allí lo removieron. Pasan los años ya de la revolución. En 1924 vino otro señor cura, quiso continuar. Él construyó la parte alta que se ve allí. Pero luego viene ya la cuestión de Cristera, se suspendió. Pasado ese tiempo, hubo unos famosos temblores en 1932 que averiaron las iglesias y otras construcciones. En 1940, el señor obispo le ordenó al señor cura que reconstruyera aquí la parroquia. Y por eso pues no se ha podido continuar ese trabajo allí. Una obra que pues
Hoy día, ¿sí?, sería pues obra de romanos, ¿verdad? Pero más que eso de mexicanos, con entusiasmo para hacer algo allí. Muy bien, padre, pues ya empieza a hacer calor. Yo le sugiero que vayamos a tomar un ponchecito de granada, un tequilita o un vinito de consagrar, porque nosotros somos tolerantes en el Canal 7. Pues el que no sería tolerante sería yo. ¿Qué tal si comienzo a gritar después? Lo acompañamos con la guitarra. Padre, gracias, ¿eh? Gracias y que esté... El Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla en el desarrollo y promoción de lo que es la bebida artesanal de la región Sierra Occidental, que precisamente somos como Raicilla. ¿Aquí es la Sierra Occidental de nuestro estado de Jalisco? Así está, sí, está considerado nuestra... Es la Sierra Madre Occidental, y con nuestra sede en Mascota, Jalisco. Háblenos de la diferencia, para empezar, entre la raicilla y el tequila. Bueno, la raicilla tiene un origen similar al tequila, inclusive su proceso inicial del tequila es igual que lo que es la raicilla. Nada más en el caso del tequila se introdujo un proceso más industrial, mientras que en el caso de la raicilla se sigue utilizando un proceso artesanal, por un lado. Por otro lado, en el caso del tequila sabemos que la materia prima es el agave azul tequilana, mientras que en la raicilla tenemos los agaves silvestres de la región. ¿Su nombre científico cuál es? Y el vulgar también. Sí. Bueno, aquí se conoce la planta como lechuguilla. Su nombre científico es el agave maximiliana o el agave inequidens. Así que este se da solito por los campos. Así es una planta totalmente silvestre. Y me decía que no da hijitos como el tequilana Weber, ¿verdad? Así es, el grupo al cual pertenece esta planta no se propaga por hijuelos, solamente se propaga por semilla. Esto le da un potencial a la planta porque la hace con más diversidad y más vigor. Háblenos en breve de cómo prepararon el horno, qué le echaron allá adentro y por qué me llegan esos olores tan enfáticos, o sabe cómo se dirá. Pues más bien sabrosos, ¿no? Sí. Bueno, la materia prima, el agave, se trae del cerro, ¿verdad? La primera, cortan la penca del cerro, la transportan a lomo de mula hasta el lugar donde hay un... ¿Ya jimado, la pura piña? La pura piña. Se trae al lomo de mula hasta donde está un vehículo. Uh-huh. En el vehículo lo transportan al patio de la taberna, aquí. Aquí, mientras que traen el último viaje de agave, ponen a calentar el horno, ¿verdad? Una vez que ya está el horno caliente, introducen, aproximadamente cada horno tiene capacidad para 1 tonelada o 2 toneladas de agave. Introducen el agave y lo dejan sellado durante 2 días. Para esto ya sacaron las brasas, ¿verdad? ¿Quedan las brasas adentro? Sí, quedan dentro las brasas. Se sella el horno, ¿verdad? Se sella el horno y se cose con el calor que tiene y lo que ya no tiene oxígeno dentro. Entonces, con el calor que conserva el horno, se calienta, se alcanzan a cocer las cabezas. Una vez que ya se cocen, después de 2 días, se abre el horno, se extraen el agave y luego se lleva a una tina, ¿verdad?, de madera, un tronco de pino que se le hace una canoa. Es una canoa y ahí se machaca, y de ahí una vez... Con propiedades diferentes, juntarlos, trabajen, reciban un sueldo y aparte de que son de utilidad a la sociedad, también llevan un dinero extra a sus familias. ¿Qué otros oficios se pueden aprender en el Cebeta, por favor? Le comentaba que tenemos lo que es la SPR, la Ciudad de Producción Rural, con los queso acedero tipo Oaxaca, con la leche pasteurizada. También contamos con la industrialización de frutas de la región, con la industrialización de todos los subproductos del cerdo, salchicha, chorizo, jamón, queso de puerco y todos los productos del cerdo, por un lado. Por el otro, también se tiene con un establo lechero en el cual tenemos vacas de registro, Holstein, y la leche se pasa hacia al taller de lácteos para dar su proceso, por un lado. Por el otro también se cuenta con lo que es el área agrícola. Por ahí tenemos un proyecto
que es un cultivo de alternativa para los productores, como es la canola. La canola es un cultivo todavía que no se conoce, ya se hizo por ahí una demostración, que es para sacar aceite, como el aceite de cártamo. Ya tenemos una alternativa diferente para que los productores, después de que sacan su cultivo, en este caso de maíz o de arroz, posteriormente siembren la canola. Se tiene más o menos un promedio de que se pueden sacar 3 toneladas por hectárea de este cultivo, poniendo un promedio que anda de 3 a 3.500 la tonelada. Y es un cultivo en el cual no tiene mucha inversión, no necesita mucha agua, no necesita mucho fertilizante. Entonces ya se lo demostramos a los agricultores, creo que se van a sembrar ya varias hectáreas. Eso es lo que estamos haciendo. Pero también tenemos por ahí otra área del sector pecuario, todo el estiércol, todo el producto del ganado. Tenemos una lombricomposta, de ahí sacamos abono de la lombriz orgánico. Entonces, todos esos proyectos nosotros se los presentamos a los todos los agricultores para que ellos tengan más alternativa y al final tengan mejores recursos. También contamos con un proyecto de mucho impacto, no solo para el municipio de Mascota, sino para todos los demás municipios, que es lo de la lechuguilla, para sacar lo que es la raicilla. Anteriormente, como es de todos sabidos, la lechuguilla pues, se encuentra en los cerros, se industrializaba de manera natural, pero se empezó a acabar por los incendios, por tanta extracción de esta planta, que empezamos ahí en el plantel a domesticar este cultivo. Se dieron un curso de capacitación por normas de competencia laboral a los agaveros y a los taberneros, y de ahí ya ellos están cultivando ya la raicilla. Inés, ya es tiempo de irnos. ¿No habrá una raicillita por ahí? Correcto, aquí tenemos con el señor Manuel Rodríguez, estamos en su lugar. En su taberna. Estamos en su taberna, en el cual nos están ofreciendo una rica. Vivo soy originario de Talpa de Allende, Jalisco, y radico aquí en Mascota desde hace 23 años. Es un orgullo para mí pertenecer ya como hijo de Mascota, Jalisco, y sin olvidar mis raíces, que son Talpa de Allende, de donde son los fundadores, que son nuestros padres, José Ornelas y Emilia Mascorro, el cual al venirme yo aquí a Mascota a trabajar, al terminar mi trabajo decidí seguir o incrementar la fortuna que ellos nos dejaron, que son todos los productos típicos de la región, y para eso, para que yo tuviera más experiencia en el ramo, ingresé a una escuela muy querida para mí, que es el Cebeta número 31. ¿Y aprendió a hacer estos productos? Ahí fue donde yo incrementé mis conocimientos, sí, en cuestiones, en perfeccionamiento y en todo lo que se llama a la producción. Mascota es ecoturismo, uh-huh, contacto con la naturaleza. Por lo tanto, nuestros productos, cero conservadores, 100% naturales. Orgullosamente contamos con una de nuestras exclusividades, que es el rompope de nuestro café. La mezcla de 3 rompopes: vainilla, nuez y café. Asimismo como el ponche de conga tropical, que es la mezcla de 4 jugos: piña, naranja, toronja y jamaica. Orgullosamente, a nivel regional, no tenemos competencia. Somos exclusivos y ello nos motivó para el registro de nuestra marca. ¿Conga tropical? Así es, mezcla de 4 sabores: piña, naranja, toronja y jamaica, que se toma con hielo únicamente, en las rocas. Son productos que se toman helados. Señor, también veo unas botellitas de salsa roja y verde. Háblenos también de esas salsitas, que a mí el chile me encanta. Aquí también vamos a hacer una reseña de nuestra salsa, que tenemos el picante, el color verde. Sí. Ese nos lo hacían nuestros padres en las enchiladas, nada más en crudo. Ya después, como inquietud de familia, nació el proceso. Vamos a procesarlo para ver si tenemos resultados, obteniendo un resultado muy satisfactorio, muy positivo para el paladar de toda la clientela, y así ponernos en el gusto del público, ya que tenemos poco año que hicimos hincapié en continuar con la tradición familiar.
Señor Peri, muchas gracias. De verdad que estimula a uno, dan ganas de trabajar, caray. Qué bueno, pues me da mucho gusto y agradezco también al Cebeta 31 por todos los conocimientos que adquirí para continuar mi labor en esta empresa. Y les vuelvo a repetir, viva la familia, vivan los amigos y también vivan los conocimientos que adquirimos para podernos enfrentar en los diferentes horizontes, obstáculos que nos muestra la vida para ver qué calidad tenemos para vencerlos, ¿verdad? Así es. Bueno, señor Peri, nos va a invitar un ropor. Yo soy, mi nombre es Gustavo Alfonso González y pues aquí vivo en la población de Mascota, soy nacido aquí también. ¿Y tu destino, Gustavo? Pues mi destino, quién sabe cómo lo programará la vida, ¿verdad? El destino, pues ese, trabajar, esa es la situación nada más aquí. ¿Y en qué trabajas? Y los ratos libres por ahí que me queda es aprovechar para servir a mi comunidad aquí en este restaurante. ¿Qué se llama, cómo y dónde estamos, del domicilio, a cuántas cuadras del jardín principal? El nombre es el restaurante Navidad, pues es a honor un pequeño pobladito que está aquí muy bonito al norte de nuestra población. Está ubicado a una cuadra de aquí del centro de la población. Muy bien, háblanos de los platillos que ofrece tu restaurante, por favor. Mira, la gente de Mascota somos de buen comer realmente. Ya me había dado cuenta. Ahora, las quesadillas de estas realmente hay gente que las come y las busca. Hay mucha gente que las busca y el burro también, el burro grande. Y es verdad, como usted dice, la gente que viene de fuera, cuando pide la quesadilla grande o el burro grande se sorprende. Y realmente... ¿Quién no se asusta con eso? ¡Qué barbaridad! Ir a traer la cámara y a tomarle la fotografía, porque en realidad sí, pues es un poquito grande para... Un poquito grande. Diles de qué tamaño es. Pues ese era unos 35 centímetros de grande. También el burro es un poquito grande. ¿Qué otros platillos ofreces en el restaurante? Tenemos pozoles, la comida mexicana, pozole, gorditas, enchiladas, sopes. Tenemos también mariscos. Tenemos los mariscos, tenemos además los domingos un platillo y todos los días un platillo diferente a lo que a diario tenemos a la carta. Tenemos servicio a la carta. Oye, ¿tienes música muy sabrosa? Luis Pérez Mesa, el Vargas de Tecalitlán. Pues es otro hobby por ahí que si el pueblo me está dando, realmente yo le agradezco al pueblo que realmente nos ha favorecido con este local y con su clientela. Si el pueblo me da... Vamos a suponer un peso, yo le voy a dar 10 centavos. Oye, pues, buen provecho, un lugar muy acogedor, con una fuente. ¿Tú la diseñaste, esta fuentecita? Esta la diseñó un exalumno mío, es el arquitecto, Ricardo Díaz. Es un arquitecto. Aquí en Mascota tenemos grandes personas y grandes profesionales. Con la arquitectura que tienes en este pueblo, tiene que salir arquitecto. Es un muchacho joven que tienen un porvenir completamente abierto. Él fue el que diseñó esto y es mis respetos para él. Bellísimo. Pues mira, ya nos están tocando las golondrinas. Quiere decir que ya tenemos que irnos. Te programaste, ¿verdad? Yo creo que sí. Muchas gracias y bienvenidos aquí. Al contrario, para que descansen un rato. ¡Qué tranquilidad! Y luego vean nomás qué ruinas de esta iglesia inconclusa. Parecen ruinas prehispánicas, de verdad. Y bueno, pues es una arquitectura muy bonita, como el resto de la arquitectura que tenemos en este pueblo, que dicen que se formó a partir de un comal que quebraron en el suelo y ya así se formó esta bella localidad. Vengan, no está muy lejos. Y bueno, pues ya tenemos un correo electrónico para que se comuniquen, porque les vamos a contestar todas sus cartas. Véanos a través de Mexicanal o DirecTV en los Estados Unidos y también escríbanos para contestarles sus cartas llenas de nostalgia. Siempre sabremos darles un recuerdo acá de nuestro país tan querido. Y bueno, pues no dejen de procurar su programa predilecto de...